Hello everyone, good evening. Good evening. Good evening. Okay, let's wait 2 minutes for the people that are logging in. Okay, everyone. Hello, hello. All right, let's do attendance. And then we're gonna finish. We'll finish today. Okay, Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel, Guillermo Antonio, present. Okay, José Moisés, Kelly Maritza, Moisés Adalberto, Raúl Abdiel, present. Ronald Emerson, Sergio Rodrigo, present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. And Yolanda Hernandez. Present. Zoila Esmeralda. Okay. All right, very good, guys. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Están trabajando la sección 4? Recuerden que tienen que terminar el examen también. Okay. Fecha límite para el examen es el último día, dice el 23, ¿verdad? Pero yo tengo que ingresarlos antes de las 12. Okay. So, si lo podemos hacer el fin de semana, sería excelente. Okay. All right. Let's go to the job aid that I have for you today. Okay. El mismo tema que está en el libro es el uso de there is y there are. Okay. Lo puedo usar para describir objetos o para usar o describir direcciones. Okay. So, veamos el uso de there is and there are. Okay. There is, lo puedo usar para decir algo existe. Allí hay algo. Okay. Por ejemplo, allí hay un banco. There is a bank there. Okay. Puede ser singular o plural. Okay. For example, allí hay tiendas. There are stores there. Okay? So I can use there is. No lo confundan con the, el THE, el artículo THL. There is to say that something exists or doesn't exist. Okay? For example, we're going to learn siempre las estructuras que manejamos, ¿sí? Positivo, negativo. Y preguntas. Vamos a hacer las tres, ¿sí? Preguntas. Okay? All right, very good. Affirmative. Sería positivo, ¿sí? There is a book on the desk. Okay? There is a book on the desk. My noun, la cosa que estoy describiendo es singular. Entonces voy a usar el verb to be singular, que es is. There are books on the desk. Okay, ahora cambió porque estoy hablando de un noun plural, de una cosa plural. Books, okay? There are. También para cosas que no puedo contar. Recuerden que hay ciertas cosas que no se pueden contar, por ejemplo, no puedo contar el agua. A no ser que yo digo, tengo una botella de agua o un litro de agua, ahora sí lo puedo contar. Pero el agua en sí no se puede contar, ¿sí? Okay. There is some milk in the fridge. Okay.
There is some milk. Aquí tengo que usar esta palabra, some. Okay? Para describir cosas que no se pueden contar. For example, agua, ¿verdad? There is some water in the fridge. En la refri, ¿sí? There is some water in the fridge. Okay? No puedo decir there are some waters in the fridge. Eso sería un error. Okay? No puedo decir there are some waters in the fridge. Okay? So, cuidado con eso. Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Positive. El uso de there is y there are en positivo. Questions? Okay. All right. Very good. Veamos negativos. Okay. Es para decir que algo no existe o no hay, allí no hay esto. Esto no existe aquí. Okay. There isn't a pen on the table. There isn't a pen on the table. Okay. Voy a usar is en negativo para decir que no hay ninguna pluma en la mesa. Okay. There aren't any pens on the table. Again, pens is plural, so I have to use the verb to be plural. There isn't any juice in the fridge, right? Para las cosas que no se pueden contar, right? Entonces voy a usar any en medio. Okay, there isn't any juice in the fridge. Okay, very good. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Para negativos? Okay, very good. Después, teacher, perdón, el último, teacher, el último no le comprendí. Okay. Entonces, aquí quiero decir que no hay jugo en la refri. Okay. Pero recuerda que hay ciertas cosas que no pueden contarse. Por ejemplo, ¿puedo contar arroz? Puedo decir, por ejemplo, voy a la tienda y digo, deme tres arroz. No, ¿verdad? Tengo que decir, deme tres bolsas de arroz o deme tres libras de arroz. Entonces, esas son cosas que no se pueden contar, ¿verdad? En inglés existe eso mismo también. Hay ciertas cosas que no se pueden contar. Entonces, cuando son cosas que no se puede contar, yo voy a decir que no existen, no están. Entonces, voy a usar simplemente, primero tengo que usar el negativo, ¿verdad? Pero voy a usar esta palabra, any. Okay. También lo uso aquí, any. Okay. No hay una traducción literal de esta palabra de inglés a español. ¿Sí? No van a encontrar siempre una traducción literal de las reglas gramáticas. Eso no existe. La mayoría de las reglas gramáticas también se adaptan al español, pero no todas son 100% igual. Las reglas gramáticas del inglés muchas veces no van a encajar con el español. Y este es un caso. En español decimos, no hay ningún lapiceros, okay, en la mesa. Pero aquí en negativo para decir juice no lo puedo contar, pero voy a usar siempre isn't. Okay? Di el ejemplo de agua, por ejemplo. There isn't any water in my fridge. Fridge es refri, right? Look, there isn't any water in my fridge. Estoy diciendo que no tengo agua. No hay agua allí. Pero tengo que usar, en el caso de cosas que no se pueden contar, tengo que usar isn't y tengo que usar any. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Más o menos? Sí, ya. Okay. All right. Very good. Okay, then we have questions.
Right? Ahora tenemos preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero preguntarte si existe esto, si tienes esto. Okay? Positivo sería, there is a cat on the chair. There is a cat on the chair. Okay? Pero ahora yo voy a hacer la pregunta. Is there a cat on the chair? ¿Qué hice? Simplemente puse el verb to be al inicio y después puse el there. Okay? Ahora te estoy haciendo la pregunta. Is there a cat on the chair? Okay. Tú me tienes que dar una respuesta, ¿sí? Entonces, te estoy preguntando si hay un gato en la silla. And you, tú vas a decir, yes, there is. ¿Sí? Estás usando lo mismo para responder. O, en negativo, no, there isn't. Okay. Es una pregunta. So, me tienes que dar una respuesta. Yes, there is. No, there isn't. Okay. Right? Ahora vamos a ver con are, el uso de there are. There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Okay. Simplemente muevo el verb to be al inicio para iniciar la pregunta y muevo esto acá. Okay. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Yes. There are. Yes, there are. Or no, there aren't. Perdón. Okay. Very good. Perdón, ahí ese me sale. No, esto está mal escrito. Perdón. No, there aren't. Ahí está. Okay. So esa es la forma de hacer preguntas. Okay. Very good. Questions? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Okay. Tengo algunas, por ejemplo, esto es bien común, preguntar how many. How many y poner el noun y después there are. Por ejemplo, si yo quiero preguntar cuántos alumnos hay en la clase, okay? How many? How many students are there in the class? Okay? How many students are there in the class? Okay? Very good. Y aquí esta es una pregunta abierta, right? There are 15 students in the class. Es una pregunta abierta. So la respuesta va a ser abierta. Okay. All right. Preguntas, questions? Después tenemos contracciones, right? Que es, yo hice algunas contracciones ahí. There is, lo puedo contraer con there's y decir there's. There is not. There's not or there isn't. Hay dos formas, right? Okay, hay dos formas. There is not or there isn't. En una puedo unir there con el verb to be y en otra puedo unir el verb to be con el negativo. There aren't. They are not. Okay, questions? Okay. Very good. So, ¿listo para practicar ustedes? Okay. Very good. So, practice number one. Okay. No pueden escribir aquí, lastimosamente, la página, no la puedo usar acá en clase, pero grammar practice. Aquí hay una foto y ustedes tienen que completar there is or there are. So, hay opciones en positivo sería there is or there are. Okay. Opciones en negativo. Puede que algunas sean negativas. Right. Sería there isn't. Voy a usar contracción. There isn't. Or puedo usar también there aren't. Okay. So puede que algunas sean positivas o negativas. Okay.
Ok, so ustedes van a describir de acuerdo a lo que ven en la foto allí, ¿sí? Ok. Ya en la vida real, ¿cómo puedo usar este tema? Para describirte lo que yo tengo en algún sitio, right? For example, si tú me preguntas, do you have some pens? Si tengo algunos lapiceros. And I say, yes, there are some pens in my desk. Okay. O si tú me invitas a tu casa y tú me preguntas, ¿quieres algo de tomar? Yes. Is there water? Is there some water? Okay. So es para describir lo que yo tengo, por ejemplo, en mi escritorio, right? Si ustedes ven su escritorio, tienen algo ahí encima, right? For example, there is a pen on my desk. There is a book on my table. There is a chair in my living room. Okay? There is. So ahí está el uso, ¿sí? So esto es algo que se usa bastante. Grammar number one, van a describir llenando según la foto. Y después aquí, ¿verdad? Este es un poquito más difícil. For example, les voy a ayudar con el primero. Two apples are on the table. ¿Cómo puedo decir eso usando there is or there are? En este caso sería ¿cuál? There is or there are. ¿Cuál usaría? There are. So, ¿cómo dijera eso en oración completa? La número uno. There are two apples on the table. All right. Ahí está, right? So, esa sería mi respuesta. There are two apples on the table. ¿Sí? Tienen que leer la oración. Está un poco rara la oración, pero es porque ustedes tienen que cambiarlo a there is or there are. Okay, very good. So hagamos estas dos para mientras y después seguimos después de estas dos. Okay, all right, very good. Questions? Okay. Hello, questions? Sí, sure. Creo que no nos ha habilitado para poder compartir pantalla. Ah, okay, perdón. Okay. Ay, ahora sí. Thanks. Ahí está. Uy. Vaya. Teacher, acá tenemos que hacer la oración o hacer la pregunta. No, ninguna de allí son preguntas. Solo son oraciones en positivo.
Algunas, puede, algunas pueden que sean negativos, pero tienen que ver. Okay. Solo there isn't, there aren't. Mm-hmm. There is, there are, or puede ser negativo. Mm-hmm. There are en la primera, ¿verdad? There are some bananas. There is. Yo lo voy a ir escribiendo one. Porque. Tengo espacio. There is there, one clock. There is one clock. There is. En la tres, there is a butterfly. There isn't a butterfly. Me parece que butterfly es. Butterfly. No sé cómo poner aquí. There isn't a butterfly. To land. It isn't. There are. There aren't, ¿verdad? There are. Ah, sí, exacto. Number three. Perdón, en la tres, ¿por qué sería de there isn't? Porque sí hay una. Sí, hay un butterfly, mariposa. Ah, mariposa. Oh, yeah. Ahí hay una, sí. Uh-huh. Como ciegos. Pero. There are. No, okay. No, say so there is. There is a butterfly. Uh-huh. Yes. There is some water. Aren't. Ay, no, ya llegó. Pregúntel. Questions. No, dígame lo que me estaba diciendo. Ah. Teacher, acá donde dijo que water no se puede medir, ¿verdad? No se puede. En esos casos usamos either. Is. No, is. Pero, ¿qué dice la foto? ¿Están viendo la foto? Sí. Arriba. ¿Ven agua allí? ¿Hay algún vaso de agua, botella de agua ahí? Ahorita. Voilà, que no veo. En el teléfono. Ahí sí, hay dos. ¿Sí? Hay una botella con agua y un vaso con agua. Entonces vas a decir, there is. There is. There is. Uh-huh. Y si solo hubiese uno. Entonces abajo igual. También. Uh-huh. Porque es singular. Porque no especifica cuántos. Tomorrow. Ah, pero acá es diferente. Tomorrow. Dice. Tiene la foto. No quiero estar moviendo ahí. Mira, tengo. Hay cinco tomates. Aquí sería there are. Pero a ver. Y en esta dice Miss. ¿Qué es Miss?
¿Qué dice? Miss, no sé qué es Miss. Arroz, no. No, ese es rice. Rice, ah, sí. El, no puede ser, el periquito. No. No puede ser. El parrot es el perico. Ponga lo demás, ponga lo demás y después. Ese es, there is. Ratones, quizás. Ah, puede ser. Le aparece la oficina. There. Llena de ratones. Llena de ratas. La the otra car- es cat. There hasta is, there hasta is. Ahí. Vaya, ¿qué nos quedó? Ah, pues sí, son las ratas, ¿verdad? Miss. Sí, porque es lo. Y libros, pero no es libros. No. Bueno, ¿y qué? Porque ya está. Ya está. Las lámparas ya están. Ah, pues sí. Sería ratones. Nice. O ratas. Roedores. ¿Está bien así, teacher? There are. There are. There are. ¿En cuál? ¿La número de 8? 8. There are two mice. Yes, correct. Okay. Capture mice. Ahí. Mice. Mice. Rato, y eso es ratón. Sí, pero en plural. Uh-huh. Ah. Mice es ratón en plural. Uh-huh. Ok. Ah, pues ahí captúrelo, Adriana. Janet. No me llamo Janet, no me digas así. Adriana Isabel es la cosa. Okay. Adice. Para seguir. Ya. ¿Ya? Va. Ya, ya. Voy a borrar esto. Pues. Me lo voy a capturar. Si nos queda de respaldo. Notar, borrar todos los dibujos. Ahí está. Tú. Aquí es de hacer las preguntas con there is y there are. Por ejemplo, correcto. Ese es el ejemplo del teacher. Aquí fue there. Uy, no escribe. Aquí fue there are apples on the table. Así la transformamos. Two apples are on the table. Ahí está. Veamos la otra. Why doesn't exist in this group? In the secret pool. En este caso sería. There. Uy. There is. Voy a ver un ejemplo. O is the. Sería. Porque era. A ver si es que esta es. ¿Dónde está? Dice. Body versus there, there is a boy. Sí. Debe bajarle volumen, por. Sí, sería teacher. There is a boy, doesn't. Let me see. There a boy doesn't exist in the street. No. There is a boy doesn't exist in the street. No. Quiten. Is there? There isn't. Tienen que escribir en negativo. There isn't. There isn't a boy. Doesn't.
tienen, quita ese doesn't ahí, quita, ajá, está diciendo lo mismo dos veces. Ah, ok, but X is in the street. The street. Ah, ok. Igual, igual en este el does sale volando también, teacher. En la 3. Does an ATM exist near here? Es una pregunta. Sería. There isn't. Sería. Is. No, here. Is there an ATM? A party tomorrow. No questions? Sí, question. Sí, la hora existe. Está bien. Si nos revise cómo vamos. Está bien. La 2. Correct. La 3. Las 3 también. Ah, ok. Ah, pues es cierto. Sí. Entonces sería... Bien. Pero consultémosle también lo de la primera. También, sí. Eso está. Pero bien. Tendría que borrarla, Verito. Ah, ok, ok. Ah, pues porque no. Como están en imagen, entonces terminamos esta y le consultamos en la primera parte. Ajá. Entonces aquí no, sería... pero aquí yo creo que se puede. Cuando es son water, por ejemplo, teacher, es there is some water o es there are some water. Ah, sí. There is some water. There is. Ah, pues no nos equivocamos. Pero, y en la 6 sí es there is porque solo veo una botella. There is some water. ¿Qué decía la voz? No sé, es que está el vaso de agua y la botella. Entonces, no sé si. Ah, por eso estaba confundida. Estábamos confundidas porque son algunas o solo es una. Entonces, tendría que ir en negativo o en positivo. Yo digo que es porque si no dijera waters. Termina con S, pero como solo dice water, tiene que ser is. Entonces, para mí también era is. ¿Y cuál era, teacher? There is some water. Okay. There is No, pero para el número la número 4 acá me están preguntando. La del primera, la de la primera actividad. Ajá, ¿y cuál número? El número 6. There is some water. La 6, sí. There is some water. Les sigo diciendo lo mismo. Ustedes mismos no se creen ustedes mismos. No. Estábamos confundidos por el dibujo. La imagen nos confundió. Ajá. No, la imagen nos confundió. There is. Okay. No puedo contar agua. Ahora, si tuviera dos botellas de agua, sí. Si tuviera dos botellas de agua, puedo decir there are two bottles of water. Ahí sí. Ok, entonces vamos en la 4 acá. Sí, en la 4 la podría traducir, teacher. Porque la palabra exist, que aparece en la mayoría de oraciones, ¿qué significa? Existe. 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 Y a la hora de hacer la respuesta, ¿se omite? Sí, sí, porque tú, en vez de... ¿Te acuerdan que there is? ¿Qué significa there is? Es lo que yo dije. Que hay algo, que hay algo, que existe algo. Exacto. Que existe algo. O sea, aquí estoy diciendo, una fiesta existirá, porque es, no sé si ve will es futuro. Una fiesta existirá mañana. Ajá. Pues entonces, sí. Tú tienes que decir lo mismo, pero usando there is. En lugar de exist. Ajá. Ok. Ah, pues ya estuvo, por gracias. La 5. There is a lot.
Ajá. There is. ¿Qué significa ahí? Ahorita verifico. Usted escribe, ¿verdad? Igual que yo. Are there two apples in the table? Sería en forma de pregunta. Y la respuesta sería positiva. Yes. They yes, are. Y la negativa. No. They aren't. No, they are. There aren't. Me confundo. There no, pero aren't. Ya puso no al principio. Ya no es necesario poner aren't. Creo yo. Sí, siempre, siempre tenemos que mencionarlo. The, yes, there are. No, there aren't. There. ¿Y sure? Uh-huh. Me preguntaba Moisés, al final, there, uh-huh. Nos da a entender como para referirnos a... Puede ser personas, igual, ¿verdad? Animales, cosas, objetos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí puede y ser animales, cosas. Sí, el significado sería como... ¿En español qué significa, oh, teacher? Que algo hay ahí, que algo existe ahí. Son como algo, ajá. Uh-huh. There. There is, es, estoy diciendo que algo existe ahí. Ah, ok, ok. Y para el, por eso complementa, por ejemplo, en la primera con el table, que sería la mesa, ¿verdad? Sí, ajá, para decir dónde está. Ajá. Siempre tiene que llevar un sitio donde está la cosa. Por decir okay. Algo. Ajá. Sí, para que se, un complemento, ¿sí? Para que se entienda bien. Uh-huh. Ok. En la número 2 sería, ahí se mueve mucho. Sería, is, there is. Dice, a boy does not exist in the street. A boy does not in the street. En este caso sería, me va a ver el teacher que agarró copia. Singular. Y sería entonces, is there? Uh-huh. Is there a boy? Ah, pero esa es la forma negativa. Ah, pues sería. No. Sí, la forma de pregunta. Is there a boy? Not is there. Does not exist. La respuesta sería no siempre, ¿verdad? No. There don't no exist. Tendría que llevar toda la oración. No, there are. No, there is. No, there is, ajá. O oh, yes, there is. There isn't. Isn't, there or... isn't, ajá, exacto. Oh, boy. La siguiente es, does an ATM exist near here? Sería
There are, sería en este caso are there. Okay, very good. Let's check the exercise number two, right? Está un poquito más difícil. Let's check this one, okay? Right, so number one, two apples are on the table. I want to say there are two apples on the table, okay? All right, the boy doesn't exist, or a boy doesn't exist in the street, okay? So, ¿cuál voy a usar aquí? There is, there are, or there negativo. Is. Hmm? There is. No, no hay. There isn't. La oración dice que no existe no. El niño. No hay un niño ahí, no existe. There isn't. There isn't. Okay, there isn't a boy in the street. Number three, does an ATM exist near here? It's a question. Mm-hmm. ¿Cómo empiezan las preguntas? Yes. No, no. ¿Cómo empiezan? Is there? Okay. All right. ¿Cómo hacer la pregunta? Ahí está. Is there an ATM near here? Okay. Estoy preguntando, lo mismo. Does an ATM exist near here? Is there an ATM near here? Okay. Very good. Here, perdón, le escribí mal. Sería here, de aquí. Okay. Number four, a party will exist tomorrow. Okay. Recuerden que recuerden que el uso de estas palabras estoy diciendo que algo existe. ¿Sí? Aquí dicen there is a party. Ajá. There is a party. There is a party will exist tomorrow. Okay. Very good. Number five. A lot of illnesses existed in the 14th century. Este es en el pasado, so. Perdón que les puse una en el pasado, pero there were. ¿Cuál es el pasado de are? Were. There were a lot of illnesses. There were a lot of illnesses in the 14th century. Es lo mismo, simplemente que es el pasado. Ustedes no han visto el pasado del verb to be todavía. Pero el pasado del verb to be, de is, el pasado de is sería was. El pasado de is sería was. Okay. Y el pasado de are sería were. Okay. All right. Hardly any people were at the party. There were hardly any people at the party. Okay? Very good. A Starbucks is next to the bank. A Starbucks is next to the bank. Puedo there usar. Is, mm-hmm. There is. Starbucks. Next to the. Excellent. Okay. Very good. Questions? Okay. Very good. All right. So, estas son preguntas. Right? Remember, las preguntas son: is there, are there? ¿Qué estoy haciendo? Estoy preguntando si algo existe. Okay. All right, so ustedes van a hacer esta. There is, there are. Okay.
y después hay unas aquí donde ustedes la tienen que llenar con el verb to be, correcto, ¿sí? Ok. Y si ustedes quieren practicar un poco más, pueden hacer este examen que yo puse acá, lo pueden hacer en esa página, ¿sí? Pero practiquen acá, porque creo que la página les va, tienen que log in. All right, so vamos a hacer ahora grammar number two. ¿Preguntas sobre el tema? ¿No? No. All right, very good. There is and there are. Ok, para que sigan así como iban, compartiendo y todo, vamos a poner los mismos grupos. Vamos a hacer los mismos grupos. Ah, perdón, no pude hacer los mismos grupos. Sorry. Van a estar en grupos separados, diferentes. No pude, no me dejó. Ok, wait a minute. Ahora sí. Ok, Guillermo, Moisés, si pueden aceptar la invitación, vayan al grupo, please. La de WhatsApp. Voy a compartir. O si no, hagámoslo cada uno, quizás, y vayamos diciéndolo. Lo ven. Sí, Gary, lo vemos. Vamos a hacer. Solo que aquí creo que no puedo editar. Así hablado lo vamos a hacer. Así hablado, sí. Aquí sería. Ajá. Lo pueden hacer como así en comunicación, no hay problema. Speaking. Ah, ok. There is there sound. ¿Cómo? Is there es la primera, siento yo. Sí, esa es. Ajá, sí. ¿Cómo era? Is there, ¿verdad? Is there a restaurant? La segunda es are there. Are there. Uh-huh. Better monkey synthesis. Sí. ¿Verdad que sí? There. Sí. Are there. Sí. La three. Sí. Are there many frogs? Are there many frogs? Ajá. Arthur, sería. Ajá. Porque Manny es de mucho, creo. Four. Is there. Message for me. Is there a message for me? Sí. Is there. Ajá, sí. Sí. La cuarta. El, are there any good idea? Creo que es. Yo creo que es is there any good idea. Ajá, porque es singular, una idea es singular. Si fuera para algunas ideas. Yes.
Ajá, ajá, yo creo que es is there. Aquí sí sería are there, porque es en plural. En las six, ¿verdad? Uh-huh. En las six. Aquí también sería are there. También is there. ¿En cuál, Vero? Is there any water left? Ajá. Is there any water? Ajá, cabal. Water ¿qué left. Significa eso? Any water left. I mean, no sé. Ahorita veo, ahorita veo. Porque left es izquierda. Quiero ver. Ay, ya se fue mi niño. No, no me sale. Ven mi pantalla todavía. Ajá. Aquí lo dice el profe. Teacher. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué significa is there any water left? Let me see. La uno. La. La penúltima. Ajá, la penúltima. Any water left. Is there any water left? Left, que yes. Sobra, que sobre. Algo que está, que sobra. Is there any water left? Ok. El agua que queda. Uh-huh. No. There, there is. El agua que queda. There, para, see, there is, creo que es. There is any water left. Is there any water left? Mm-hmm. I agua the sword. Sí, y la otra. ¿Tú sobra algo de agua o así? No grains. Are there enough? No grains. Is there? En la última, ¿verdad? En la última, ah, yes, are there. Uh-huh. Are there enough crayons? Okay, ya lo tenemos. Hey, ¿está viendo mi pantalla todavía? Sí. Para veamos. Hay que. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí lo mismo, ¿verdad? Solo de poner el is o are, is o are, is o are. Ajá. Sería... Pero vamos a hacer algo para ir pronunciando. Pero va a ser la 1, Carlos la 2 y la 3. Luego la 4. Vaya. Yo. Bien, yo. Sí, sí, usted, Vero. There is a little under tea tree. Day tree. The tea tree. Carlos. Voy yo con la segunda. Sí. There is children in the car. La tres, there is a woman in the house. A mí me toca la cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Four. There are tigers in the cage. Okay. In the cage. See, there are in the cage. There are, uh-huh.
Sería la siguiente. There is some ice in the box. Okay. Este. There are mangoes in the basket. Mangoes. Pero qué, espérate. Porque qué significa la mangoes? Porque si es algo plural. There are. Ahorita veo. Ah, okay. Bueno, déjame. Okay. Ajá. Mango. Quiero ver mango. Será igual que mango en español. Mangos. Mm. Ah, pues, there are mangoes in the basket. The basket. Uh-huh. Mangos en el sol, no, en la canasta. Uh-huh. Entonces, there are. There sí, are. Vaya, uh-huh. En las 7, there is. And tengo duda. There is an orange naranja in the box. Sí, ¿por qué tiene duda? Tenía duda. Pero sí, ¿verdad que there is? Sí, porque es una naranja. Ajá. And there is. And, ajá, exacto. La. Sería there. Eight. No sé si es, there is a shield in the school. Yes, there is. Sí. Algunos niños. Uh-huh. Sí, eso es. Aquí sería la 9. There are buses on the road. There are boxes on the chair. La siguiente sería in front of the house. There is an elephant in front of the house. Mm-hmm. There are 12 months in a year. La otra sería, quiero ver, la 13. There is oxen in the field. In the field. La 14 sería there are 30 days in a 30 year. Days in the year. Uh-huh. La siguiente sería que dice there ant on the paper. There is an ant on the paper. There is, okay. And now otra is there is a boy in the room. Yes. Aquí en la 2. Usted tiene traductor a la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Díganme. Porque va a existir la número 2 y la número 8. Las dos las dio Carlos, ¿verdad? Pero child dice en la 8 y en la 2 dice children. Vaya, voy a ver. Child, children. Ahorita veo. Quiero ver. Ajá. Hay niñas en el carro. Ajá. Entonces sería there are children in the car. Yo creo que no sé. There are, quiero ver. Hay niños en el carro. There is. ¿Cómo había dicho Carlos? Con is. Ajá, uh-huh, there is. There is a children. Sí, ahí está, lo había dicho. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, pero ya nos va a sacar. Ok, guys, ya vamos a regresar a sesión. Es para tener tiempo para hacer las actividades de speaking. Ok. Mm-hmm.
Okay, very good. Let's take attendance, and then we're going to go to the speaking activities. Okay, please turn on your cameras. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Ronald. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Yaritza Beatriz, ¿no está? Yesenia Beatriz. Present. No había quedado el micrófono. Ah. Yaritza está. Yesenia Beatriz. Present. Okay. Yolanda Hernández. And Soyla Esmeralda. Present. Okay. Very good. Let me see. Right. Soyla no está, ¿verdad? Soyla Esmeralda. No está. Okay. Very good. Let's go to the speaking activities. Okay. So ahora ya practicamos. Ya ustedes aprendieron el uso de there is, there are. Entonces ahora se trata de usarlo. Okay. All right. Pongámoslos en práctica. So look. Speaking activity number one. Cada speaking activity tiene varios pasos. Entonces pongan atención. Paso número uno, describe as many things as you can using there is and there are, okay? So, lo primero que vamos a hacer es comunicarme con el grupo, vamos a hablar todos y vamos a todos expresar en turno lo que nosotros vemos acá, okay? Solo le voy a dar un ejemplo. Ustedes ahí vayan formando sus propios ejemplos. Por ejemplo, there is a fan on the bed. There is a fan on the bed. Ahí está el fan. There is a fan on the bed. Okay. So aquí vamos a usar las preposiciones in, on, también. Vamos a usar there is and there are. Okay. Para describir lo que está ahí. ¿Sí? So, ahí pasen un par de minutos ahí. Ustedes todos practicando, todos tomen turno. ¿Sí? Usen ambos, there is and there are. Okay. Y después está la segunda parte de esta, sería discuss the following questions in groups. Tienen que contestar ustedes, una persona le puede preguntar a otra. Yo estoy en el grupo con varios acá, por ejemplo, Sergio. Yo le pregunto a Sergio, is there a laptop on the floor? Sergio contesta, después Sergio va a hacer la segunda pregunta a otra persona y así van, ¿sí? Okay, so ese sería speaking number one. Okay, vámonos ahí. Y después seguimos con la segunda, la número dos, ¿sí? Vamos a pasar un par de minutos ahí. Yo lo voy a escuchar, observar, ¿sí? Si tienen alguna duda de vocabulario, pueden levantar la mano. Yo llego allí al grupo, ¿ok? All right. Very good. Moisés and Guillermo, go to the group, please. Hola, hola. 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 ¿Quién va a compartir la pantalla? Tal vez ese no puede. Hola. Hola, Yesenia. Estoy con el celular.
No tienen que necesariamente compartir, todos tienen la misma foto, si tienen la guía, ahí está. Bien. Vaya, vamos a ir uno por uno. Ven en pantalla. Hola. Sí, sí, se observa. Sí. Bueno. ¿Quién dice el primero? Vaya, voy a empezar yo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, okay. Escuchamos. Me escucho como entrecortado. De verdad. Vaya. Vamos a ir en orden. Primero yo, después alguien más. There are 3 flowers in the... Ay, no sé cómo se dice, el estante. O la maceta. ¿Quién más? Lo siento, yo la explicación me la perdí porque no estaba todavía en casa. Ah, okay. Solo sería there are books on the library. There are books. What? ¿Quién más? There is PC o laptop, no sé si se diría así. On the bed. Okay. There is a cell phone on the chair. Moisés. Sí. Aquí es de decir lo que hay en todo lo que ven las imágenes, ¿verdad? Para decir que hay una cosa, por ejemplo, el ventilador. Para decir que hay un ventilador, usted va a decir there is. Si lo que hay son más de una cosa, son varias cosas, usted va a decir there are. Por ejemplo, los libros, como dijo Yolanda, ¿es verdad? Como, o Yesenia. Yesenia. Como dijo Yesenia, there are books. Ajá. Y si es una sola cosa, va a decir there is. Ah. Ok. Puede ser un poquito más grande la imagen. Así. Por favor. Sí, así, ahí está bien. Ajá. Ok, entonces puedo decir there is laptop on the, no sé si es sofá, eso qué es. La cama, creo que. Ok, sería entonces there is laptop on the bed, no sé si es bed. Uh-huh. Así. There is a laptop, como dijo Yesenia. There is a laptop, ah. Uh-huh. There is a Carlos no ha dicho nada, ¿va? Carlos ya las puede todas. O se salió Carlos. Ah, sí, ya se salió. Solo estamos nosotros tres. Ah, pues there is a table on the room. In the room, creo que es el in the room. In. Uh-huh. Ok. ¿Quién más? Sería... ¿Cómo se dice? Alfombra. You can say carpet or you can say rug. Carpet.
Okay, entonces sería there is pencil. Lo que yo digo, por favor. Vaya, entonces there are two pencils. There are pencil. The on paper. ¿Quieres decir hay un lápiz? One. So hay un ajá sería. Ahí está. There is one pencil on the paper. Yes. Okay. Ajá, ese cabal que está ahí. Mire, yo puedo decir. Ah, también está el de la ¿cómo se dice? ¿Cuál ibas a decir, Adri? Esa que estaba diciendo. There are many books in the house. Mucho, está malo. No, that's fine. There are many books in the room. Este es como un cuarto, ¿sí? There are many books in the room. Okay. In the room, no house, the room. Mm-hmm. Teacher, ¿cómo se dice termo? Water bottle. Oh, no, this is a... You can say... squeeze. No. No. No, it's like a... Coffee maker or coffee holder. Coffee holder. Coffee container. Mm-hmm. Coffee container. Okay. There is coffee container on table. Mire, Sergio, hay un teléfono. Ajá, por eso es el teléfono. El teléfono. Ajá. There is one phone on the chair. On the chair. Now, Moisés. No. Solo una corrección, algo que te puede ayudar. En vez de decir there is one, puedes usar el artículo A, la letra A, cuando nosotros decimos, por ejemplo, there is a pencil. Decir, Sí, porque ese artículo... Para cortarlo. Ese artículo es singular. Ajá. Ah, ok. Entonces sería a iPhone in... No, on the chair. Ok, o puede ser también where is on the below. ¿Verdad que sí, teacher? ¿Ah? ¿Verdad que sí puedo decir? Where is coffee on the chair? ¿Por qué estás usando where? Chair. Aquí no es pregunta. No, no es pregunta. There is, perdón. Ajá, sí estás usando. Where es para pregunta. There is a coffee. There is a coffee. ¿Se acuerdan las preposiciones que there aprendimos ahí? Coffee? There is okay. a coffee. There is a coffee cup. There's a coffee cup. Mm-hmm. The coffee cup. ¿Cómo se dice abajo? Under. Chair. Under. Okay, come on, give my bang. Hello, ¿me escuchan? Hello. ¿Me escuchan? Four. Aquí
ORM. Or, teacher, ORM. Bocina es ORM. No, speaker. Speakers. ¿Por qué? Speakers. There is a speaker. On table. Porque hay una abajo y una arriba. Mira, y la y para ese para la, se puede decir a tree pencil. Mm-hmm. In the rat. Rat. In the rat. Red. No. Así de. A tree pencil in the route. Creo que tendría que ser glass. ¿Verdad que glass es vaso? Mm-hmm. No. Glass or cup. Mm-hmm. A cup. Mm-hmm. That is parece un cup. That is like a cup. ¿Y eso qué es? Una red, toalla. Red. Eso es una toalla, ¿verdad? ¿O qué es un suéter? Una toalla. Bye. Eso sería de is. ¿Cómo se dice toalla? Towel. 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 There is towel on the ship. There is harp in the floor. Mm-hmm. There is la toalla, no hemos dicho. Towel. There is a green shade in the room. There is a tall table. In the chair, así. De toalla. Oh. Ajá. Towel. Ajá. Mm-hmm. Able in the chair sobre la silla. Mm-hmm. La taza is... no le. La taza. No le hemos dicho la taza. There is a room in the floor. No. It's paper. Ajá, es paper. Paper. ¿Qué quiso decir? Alfombra. Ah. Y ustedes están viendo la libreta. Sí. Teresa Pérez. Por eso. Ajá. No, entonces dijo. Row. Uh-huh. Sería there is. Right. Sería, ¿verdad? Right. There is a flower pot in the tablet. In the bookcase. Bookcase. There are some books. On the bookcase. ¿Cómo se dice vaso? ¿Cómo? Vaso. Ah, glass. Vaso. There are the pencil in the glass. Three pencil in the glass.
Ah, el bookcase. Uy. Creo que ya los dijimos. La ventana la dijimos. Window. Ajá, ajá, la ventana no le hemos dicho. There is a window in the room. Ok, pueden pasar a la siguiente actividad. The speaking questions, discussion questions. Okay. A ver. Vale. Comienzo a preguntar. La uno. Is there a laptop on the floor? No. No. There isn't. There isn't. ¿Lo escribimos o solo lo hablamos? No, 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 no tienen que escribir. Speaking, speaking. Solo lo hablamos. Is there a chart on the bed? Chart. ¿Qué es chart? No, aquí, ahí sería. There is a laptop in the bed, sería la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es chart? Chart. Ahorita lo uso. Chart. Es carbonizarse. No sé. Is there a chart on the bed? Ay, no sé. Is there a chart? Mejor pongámonos. Dice teacher. ¿Qué dice acá? Is there a, hold on, is there a chair? Perdón, ¿qué quise decir chair? Silla. Ya, falta una I. Is there a chair on the bed? Está en la cama. No, pero tiene que responder con lo mismo. There is, there aren't. No, there isn't. Ajá, practiquen la respuesta. There is a shark in the floor. Are there pencil on the shelf? Es el estante. Yes. Uy, deje de ver película, Jolly. Y sería. Dory, ¿eh? No, there's no. There's nothing. No. What? There. Are there pencil? No, pero sí hay. There are pencils. Aren't. Yes, there are pencil. Ah, no, pero a lo mejor le dice estante al mueblecito. Al mueble. Porque sí está. Entonces sí, ¿verdad? Yes. Sí, yes, there are. Esa sí es cierta. A ver. Are there dogs in the room? No, there aren't. How many pencils are there? ¿Cuántos lápices hay? How many? One, two, three, four. There are four pencils. There are four pencils. Son cuatro. Okay. How many books are there? There are. Uno, dos, tres. Three, four, five, six, seven. 11. Me falta uno. Son trece. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 13. 13,
Yes. There are 13 books. Books. Is there a fan on the bed? No, there is. Is there a coffee cup on the nightstand table? Está una cafetera. En la mesa de noche. Yes. There is. Are there flowers in the room? Yes, there are. Is there a window in the room? Yes, there is. There is. Yes, there is. Mm-hmm. Excellent. ¿Qué más hacemos? La de abajo, ¿no? No iba la de abajo. No, ya vamos a regresar para continuar. Okay. Okay. There is a cat in the room. Bye. Good night. No. No. Todavía no. La sesión. Vámonos, que nos dejaron. Vámonos. Okay, very good. ¿Llegaron hasta las preguntas? Las preguntas desde donde ustedes tenían que responder, ¿verdad? There is, there are, yes, there is, no, there isn't, yes, there are. Okay. Yes. Very good. Muy importante que también puedan contestar. Okay. Let's go to the next speaking activity. Okay. Very good. The next speaking activity tiene varios pasos, so pongan atención. Step number one, dice, each student will make 5 sentences using there is or there are, describing their desk or office. Okay? So, imagínense que este es mi escritorio, ¿verdad? Imagínense. Ustedes no lo pueden ver ahorita, por eso puso una imagen aquí. Entonces, yo pudiera decir, there is a laptop on my desk. There are some pencils on my desk. There is a USB on the papers. There are some papers on my desk. Y ahí ustedes van, ¿sí? Okay, so pueden describir su propio escritorio. ¿Sí? Okay, su escritorio en casa, su escritorio en la oficina, ¿sí? Si no, pues pueden usar esta foto, pero prefiero que sea algo que venga de ustedes. Okay, ese sería el primer paso. A. B. Each student will create 5 questions using there is or there are and ask his group. Entonces, ahora yo le voy a preguntar a alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, si Sergio está en mi grupo, si ya hicimos el primer paso. Entonces, le voy a preguntar, por ejemplo, Sergio, are there pens on your desk? Okay. Are there pens on your desk? Is there a book on your desk? Desk es escritorio, ¿sí? Is there a book on your desk? Él tiene que responder. Yes, there is. No, there isn't. Yo le voy a hacer preguntas. Okay. Right? So, por ejemplo, alguien en el grupo me pregunta a mí, is there a book on your desk? Yo voy a decir, sí, yo tengo un libro aquí. So, yes, there is a book on my desk. Okay? Very good. So, la otra es hacer preguntas, ¿sí? Y ustedes contestar según lo que tienen enfrente de ustedes. All right, el tercer paso sería another person from the group will answer the question. Simplemente es responder la pregunta que me está haciendo el compañero, ¿sí? All
All right, so vamos a trabajar en esta, va a ser más personalizada. Okay. Vamos a trabajar en esta y después tenemos, si ustedes ven, esto es lo mismo que está en el libro. Okay. Pero a mí me gusta explicarles a ustedes y que practiquen bastante. ¿Sí? Ya después vamos, podemos hacer esta página del libro para terminar. Okay. All right, let's go. Let's change groups. Hello, Yolanda. La voy a asignar al grupo. Okay, thank you. Resolver qué hay aquí. Todo lo que hay. Ajá, todo lo que hay. Como there is a mouse in the this. ¿Cómo es? This. There is a lamp. Esto es un de para in the pencil and the desk. Tu pencil. Ahí hay uno rojo, la par de aquel lápiz rojo. Voy a ver. There is coffee on the desk. There's, ¿cómo se dice? ¿Escritorio? Desk. Y eso café que es chocolate, borrador, chocolate. Son como galletas, yo las veo como. Una pregunta, pero ¿por qué están describiendo ahí esa foto? ¿Por qué no describen lo que ustedes tienen? Es que la mayoría no tiene nada. No tienen un lápiz, no tienen un teléfono en sí. Solo tengo un teléfono. Yo sé, tengo el una regla, una mascarilla. Ok, entonces, ¿por qué no describen eso? Ok. Sea, que sea personalizado, sí. There is a cell on the desk. On my desk, puedes usar. On my desk. ¿El regla, cómo se dice? Ruler. There is the rulers in the desk. No. Sí. There is a glass in my desk. There is a mouse in the table. There is an iPod on the desk.
on there is a ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Teacher. Toys. Toys. There is a falsa toys in the desk. In my desk. Ajá, pero okay. ¿Cómo podemos? Yo digo que podemos decir table, porque como es la mesa, no es el escritorio. Yo en la mesa estoy. Y si tengo una pantalla en el escritorio esa de las, ¿cómo se llama? De la PC. Ajá. Ahí de CPC. Bueno, quiero ver. There is. Ah, que si está en una mesa, es table. Yo porque estoy en un escritorio. Ah, sí. There. Quiero ver qué más tengo. There is a pen in my desk. There is a book in the desk. There is a paper. There is a paper on the table. There is a pen in the table. Okay. Y mascarilla, ¿cómo se dice? Mask. Es la que me acabo de quitar. Se acabo de venir. Ah, pues decir mask. There is. Ya, espérame, te busco mascarilla. Mascarilla. Face mask. Only mask. Ajá. Only mask. Uh-huh. Only mask. Ah, ok. Only mask. There is on the mask. There is florero, no sé cómo se dice. Son flowers, pero florero, no sé. ¿Es un florero o es una macetita? No, es un florero. Florero. There is flower in florero, the, diga. On the table. Florero, flower base. Flowers. Entonces sería there is flower vase on the table. ¿Y impresora, cómo dice? Impresora. Ajá. Printer. Printer, dice. Printer. ¿Cómo, perdón? Printer. Entonces decir there is. There is printer on the table. No, porque está en el escritorio. No se olviden usar A, el artículo A. There is a printer on my desk. No están usando el artículo A. There is a printer on my desk. A. Puede ser A, lo pueden pronunciar después de A or A. Lo pueden pronunciar de ambas formas, A or A. La cosa es que lo tienen que usar. Ok. A printer on the desk. Uh-huh. It is Okay, lleguen al there is... siguiente. Sí, a la siguiente sección era hacer las preguntas. Sí, ahora yo le voy a preguntar a ustedes. Una aquí en el grupo, ustedes se van a preguntar, for example, is there a pen on your desk? Is there a pen on your desk? Yes. Pen. Yes. Yes, I there. Ah, lo tienen que practicar. No están seguros. Ya se trabaron, porque ahora es totalmente comunicativa, ¿sí? Ya no los estoy ayudando yo. Ustedes tienen que ahora ver lo que tienen enfrente de ustedes, que el inglés sea personalizado. Is there a pen on your desk? Yes, there is. No, there isn't. Depends. Is there a cell phone on your desk? Is there a book on your desk? Is there a computer on your desk?
ustedes tienen que responder, ¿sí? Ahora háganse preguntas. Ok. Is there a coffee maker in your desk? No. No, no, es solamente responder con no. No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Ay, ese teacher. There is a ventilator. ¿Cómo se dice ventilador? Fan. 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 No. Fan. F-A-N. Fan. 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 No, le está, ¿por qué le estás poniendo una T, José? ¿Cómo es? Con F, fan. Fan. Yo te dije que era F-A-N y le estás poniendo una T. Fan. Ok. F-A-N. There is a fan in your desk. Y si quiero decir un ventilador de mesa, sería fan. The table. Ajá. Yo sé. No sé. Yo creo que o puede, sí. Es. O puede ser un ventilador pequeño. There is a fan. Un fan. Simplemente es un fan. Un ventilador. Un fan. Uh-huh. Ok. ¿Comiste chocorrita, Moya? No, es que no. Pero bueno, ¿qué más? There is a coffee in the table, in your table. No, it's. There is a lamp. ¿Cómo se pronuncia lámpara? No, pero contesta lo que ella te pregunta. No. Ajá, sería no. Sería, there isn't la pregunta, lo que ella preguntó. ¿De qué es que? De la lámpara. There is a water in the desk. There is the water in the desk. Okay. Ah, there is a ruler in the desk. In your desk. Sí, there is a ruler in your desk. There is ruler. On the best. Yo diría, yes, there is ruler in the bed. There are books in their desk. Yes, there are books in the beds. Uh-huh, there are is books in the bed. There is a computer in the table. They're not computing in the table. There is a mouse in the table. There is mouse in the table, porque yo estoy en una mesa. Teacher,
¿Sí? Y solo tenemos que preguntar del, del escritorio. No. ¿Cómo preguntar la, de la habitación? O no, algo así? La pregunta es de ustedes. ¿Qué tienen allí en su propio escritorio? Yo no sé lo que tiene Moisés, pero yo le voy a preguntar. Moisés, José, perdón. Do you have, sí. Is there a book on your desk? Is there a book on your desk? There are is books. No. Tú te lo tienes que responder. Yes, there is. No, there isn't. Tú vas a responder solamente. Yo te estoy preguntando. No, es como confirmación. No, no, es solamente una respuesta a la pregunta. Is there a book on your desk? Sí, sí, tengo o no tengo. Porque es una pregunta cerrada, ¿verdad? Una pregunta cerrada, yes or no. Is there a book on your desk? Yes. Yes, book. In no, the... así no se responde. Yes, there is. ¿Cómo se responde? Yes, there is. Si solo tiene uno, yes, there is. Yes, there is. Y si tiene varios, depende de lo they que hayan preguntado. Yes, they are. O they are. Yes, no. There is. Yes, there are. Yes, there is. No, there isn't. Is there a book on your desk? No, there isn't. Very good. Okay. Dora, is there a pen on your desk? Yes, there is. Very good. Very good. Adriana, is there a coffee cup on your desk? No. Okay. No, there isn't. Ah, very good. Ahí está, ¿sí? Esto es lo que tienen que estar haciendo. Okay. Yo pensé que eran las preguntas, se tenía que como afirmar lo que había. Ustedes se están comunicando, olvídense de la foto esta, ni deberían estar compartiendo ahorita. Ok. Es para que no se enfoquen acá, sino que se enfoquen en simplemente en ustedes. Okay. ¿Sí? Es una conversación. So, okay. Yo quiero ver qué es lo que la persona tiene. ¿Ah? Puedo preguntar algo y él le responde. Sí. Exacto. Correcto. Uh-huh. Ok. Yes, there is. Really. Is, only mirror. Is there a lamp on the desk? Lamp. Yes, there is. Yes, thanks. Uh-huh. A ver. Pero ahora, vale, como ya hicimos las preguntas. Uh-huh. Ahora tendríamos que hacer como afirmaciones de lo que tenemos en el escritorio. Baje. A ver, ¿qué dice la B? Que esa es la que hicimos primero. Vaya, por eso yo comenzaba con there is, ya ven. Ok. Bueno, sí. En esta parte comunicativa, ustedes deberían de estar preguntándose uno al otro, right? Yo le voy a preguntar a Moisés, por ejemplo, Moisés, is there a book on your table? No, there is. Isn't. No, there isn't. Isn't. No, there Sergio, isn't. Sergio, is there a pen on your desk? Yes, there is. Ok, ahí está. ¿Sí? Ustedes se tienen que ir preguntándose. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen? Hicimos la segunda de primero. Hicimos las preguntas primero. Comenzamos haciendo las preguntas de primero. Eso estábamos haciendo. No, que está preguntando si nosotros ya en nuestra realidad tenemos eso, ¿verdad, Tisha? Sí, les estoy preguntando si en realidad lo que tienen ustedes enfrente, ¿qué tienen enfrente de ustedes? ¿Sí? Entonces yo te pregunto, perdón. Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos lo que acaba de decir como está en el literal A, ¿verdad? Primero preguntar sobre lo que está en la imagen. No dice allí, dice... Describe their desk or office. No es la imagen, es tu escritorio. Tú tenías que describir tu escritorio.
¿Qué es lo que nosotros tú tienes? Estábamos haciendo preguntas conforme a la imagen. Ok, bueno, está bien, pero entonces ahora cambien simplemente eso un poquito y hagan preguntas, preguntas así, cerradas, ¿verdad? Para preguntar qué es lo que tiene el compañero en su escritorio. Ah, ok. Así como les acabo de preguntar yo a ustedes. Ok, como ejemplo, Kelly, is there a coffee cup in your desk? No, there isn't. Ok. Hoy pregunta usted a Sergio. Muy. No le iba a preguntar Kelly. No, ya regresa. Is there the computer on the desk? On your desk. Yours. Porque es el escritorio de él, ¿verdad? Your desk. Ajá, en mi escritorio. Your desk. Mm-hmm. Yes, there is. Okay. Moisés. Is there the keyboard in your desk? No, there isn't. Okay. Kelly, is Karen? Is there a table in your home or house? Yes, there is. What color is it? ¿Cómo? What color is it? Your table. Color. White. Okay. It's white. Kelly, is there a phone in your desk? No, there isn't. No, there isn't. Moy, is there a laptop in your desk? No, there isn't. There isn't. No, there isn't. Okay. Okay. Kelly, is there a mouse in your desk? Yes, there is. Yes. Nos vemos al otro lado. Okay, very good, guys. Veo que trabajaron bastante, ¿sí? Se comunicaron sobre este tema bastante, ¿sí? Okay, si ustedes durante la actividad preguntaron esto, ¿cómo se dice? Si hicieron esa pregunta varias veces, es porque les falta vocabulario, ¿sí? Si ustedes ya, porque ya las reglas gramáticas creo que todos las manejaron muy bien, pero las personas se detenían mayormente porque preguntaban, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Entonces ya ahí ya no es problema de gramática, ahí es problema de vocabulario, ¿sí? Entonces ya ustedes llegaron a un manejo muy bueno del tema de gramática después de todas las prácticas que hicimos, pero le faltaba el vocabulario, ¿ok? Entonces esas dos cosas siempre son sumamente importantes, ¿verdad? Son como la pierna derecha y la pierna izquierda. Si tengo las dos, voy a caminar muy bien.
si una me duele o si una está lesionada, entonces voy a, no voy a caminar muy bien, ¿sí? Es lo mismo. Okay, very good. So, let's go to the attendance and then we finish. Yesenia Beatriz, ¿estás acá? ¿Tú ya te quedaste en sesión? Sí, el viernes. Viernes. Ok, uh-huh. Yolanda, si está acá, te puedes quedar 10 minutos. No te voy a tomar mucho tiempo. Ok, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Rono Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Yaritza Beatriz. Present. Walter Samuel. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Soyla Esmeralda. Okay. Very good. Okay, guys, thank you very much. I'll see you tomorrow. Trabajen la sección 4 y el examen final. Okay? Okay. All right, very good. Bye. 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 Bye.